Si alguien te preguntara si confías en la clase política de tu país, ¿dirías que sí? Pues este año, diversos estudios internacionales han detectado una disminución en la confianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos en toda América Latina. El Latino Barómetro, por ejemplo, destacó que nuestro país está sufriendo una pérdida en el apoyo a la democracia, al mismo tiempo que ha aumentado la indiferencia al tipo de régimen. Es decir, un tercio de la población apoya la democracia, otro tercio es indiferente y el tercio restante estaría a favor de un gobierno más autoritario. Otro de los resultados de este estudio es que, en general, los gobiernos latinoamericanos están colapsando, pues en la medida en que son incapaces de ofrecer respuestas suficientes y a largo plazo a los problemas de la gente, durante las elecciones la ciudadanía opta por una constante alternancia. Por su parte, un estudio realizado por la Open Society Foundation destacó que en México no solo son los gobernantes, sino también las instituciones judiciales quienes están sufriendo una disminución en la confianza del pueblo. 60% de los encuestados, de hecho, afirman que las leyes de su país no los mantienen seguros, y este mismo porcentaje no confía en que los actuales políticos mexicanos representen sus intereses. Solo un 22% está dispuesto a asociar la palabra confianza con la clase política mexicana. Además, el estudio reveló que la corrupción constituye el principal desafío para enfrentar como mexicanos, seguido por el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. Finalmente, el Latino Barómetro concluye que esta desilusión con el sistema democrático y con la clase política es consecuencia de que ya no puedan subsanar las necesidades de la gente, y peor aún, esta desconfianza no produce sino una gran vulnerabilidad política en la región. ¿Y tú? ¿Confías en nuestra clase política y en nuestra democracia?